Bueno, amigos, aquí vamos a matar al boss final. Necesitamos tres estilos de ataque. Y bueno, este es un pedo porque el Toche se cambia a Prayer. Así que se cambia a Prayer. Entonces vamos a atacarlo con los tres estilos de ataque diferentes. Y es un pedo porque al final se protege contra Prayer doble. Entonces debemos atacarlo con el único estilo de ataque del que no se está protegiendo. Pero bueno, aquí vamos a ver sus estadísticas de combate. Pueden ver que es débil al Slash, así que yo lo voy a estar atacando con Slash y me lleva más que todo armadura en Ranged. Tú puedes combinar Ranged en Melee como mejor prefieras, pero yo lo voy a hacer con Ranged. También podemos ver que tiene debilidad contra las Arrow, así que yo voy a estar usando las Amethyst Arrow con el Magic Shortbow imbuido. Sé que te puede llevar algo mejor, así que llévate algo mejor, compadre. Y bueno, acá me estoy llevando de Melee, vean, solamente me estoy llevando la Zombie Axe. Te puedes llevar la Arclight, cualquier arma contra demonios, ya que son unos demonios los Toches, pero yo solamente Zombie Axe y Defender. De Magic solamente me estoy llevando estas Blue Rune, Ice Rune y el Fire Battle Stack para usar. Uy, este no es, porque no tengo el, es este, pero no tengo el, está equipado. Si me lo equipo, uy, qué Toche, no me lo equipé. Si me lo equipo, vean, es este que le voy a lanzar este hechizo. Y bueno, esos son mis tres estilos de ataque, así lo voy a matar. Y bueno, la Zephyr Lantern, muy importante, porque si no, como vamos a ver, el Gas Necras, Super Combat Potion, Ranging Potion, algunas Prayer Potion y más que todo Super Restore, que si nos equivocamos en Prayer, nos baja las stats bello. Es hasta más importante que la comida, pero bueno, me llevo unas Mantarray. Y bueno, amigos, eso es todo. Vamos a darle, hagan los ajustes que ustedes crean necesarios en comida y armadura. Yo me estoy yendo lo más sencillo que puedo. Y bueno, pasando por aquí, le va a salir un diálogo y vamos a comenzar la pelea. Yo le voy a dar a Melee, así que voy a cambiarme a Melee. Tomo Super Combat. Y bueno, eso es protección arranque empezando, compadre. Le damos protección arranque. Y bueno, amigos, vamos a contar los ataques. Cada cuatro ataques se cambia. Vean que cambió. Arranque, vean. Un ataque, 2, 3 y 4. Me cambio al siguiente. Melee, muy bien. Un ataque, 2 ataques, 3 ataques, 4 ataques y se cambia. Yo me voy a cambiar acá. No, es Ranged. Un ataque, 2 ataques, 3 ataques, 4 ataques y se cambia. Yo me voy a cambiar acá. Sí, Magic. Vean que ya se empieza a proteger. Vayan contando los ataques. Cada 4 se cambian. Vean, Ranged. Un ataque, 2 ataques, 3, 4 y se cambia a Magic. Aquí es Ranged. Un ataque, 2 ataques, 3 ataques, 4 y se cambia a Melee. El blanco es Melee. El dorado es Ranged y el que es como morado, azulado, es Magic. A mí se me confunde un poquito el Magic con el Melee, ya que el color es muy, muy parecido. Y bueno, pueden usar Pietti si prefieren, si no se confunden mucho. Pero debemos estar más atentos a cambiar a sus ataques, ya que si nos equivocamos nos baja las stats, pero bello. Y mientras va pasando el tiempo, sus ataques van siendo mucho más rápidos, se nos hace más difícil poder esquivarlo, ya que va agarrando velocidad. Vean, 1, 2, 3 y 4. Y esta es la parte difícil, vean. Se protege de doble Prayer. Así que aquí volvemos. Pues tenemos que buscar el único del que no se esté protegiendo y lo atacamos. Pendiente que no nos vaya la stack. Lo más importante es que no nos haga daño. O sea, protegernos. Lo más importante es protegernos a su estilo de ataque. Vean, me agarró. Dejé de contar. 3,
4. 1, 2, 3, 4. Me cambio, Magic. Pendiente con eso. Ranged. 1, 2, 3, 4. Se cambia, Mili. 1, 2, 3, 4. Se cambia, Ranged. Pila con eso, pila con eso. Es lo más importante, aprender los cambios de Prayer. 3, 4, Ranged. Y a la vez, atacarlo con el ataque, el único ataque que esté libre. Uy, me agarró. Es difícil estar pendiente de todo. 3 y 4, Magic. ¡Ay! Me agarró. Lo más importante es resistir los ataques, hacer los cambios de prayer correctos para que no nos baje las stacks. Ay, ni siquiera me da chance de poner el spell. Ay, ya. No, tengo la magic muy baja. No me deja colocar el spell. Qué pedo. Ranged. 1, 2, 3, 4. Magic. Muy, muy pendiente con todo eso. Vean que es un poco complicado, pero la cosa es adaptarnos. Varias veces que vengas y lo adaptas. Ya sabes, si mueres, solamente ve a tu lápida y vuelve a intentarlo. La cosa es resistirle los ataques. Lo demás lo vas viendo poco a poco. Los ataques lo puedes atacar poco a poco. La cosa es resistirle los ataques para que no te baje las stacks. Magic. 2, 3, 4. Range. 1, 2, 3, 4. Mili. 3, 4. Range. Es un pedo. Mili. 1, 2. Listo, compadre. Vean. Si se puede. Si se puede con algo barato. Ja, ja, ja. Bueno, vean lo que me quedó, no me quedó mucho. Y bueno, aquí la Mark liga la bola esta, la pelota de fútbol esta que está aquí. Y hablamos con alguien allí. Vamos pasando la conversation. Salió Novario. Novario o Movario. Darwin. Llegó Lucien. Pero vean cómo nos aumentaron el stack bello, compadre. 250. Vamos a pegar es bello ahorita. Y aquí salieron los dos demonios atormentados. Pila con lo que lo ataquen, vean. Este está atacando a Mili, así que protección a Mili. Y pila con el Praya que estén usando, vean. Vean que se está protegiendo contra Mili, por eso uso Rams. Vean que le hacemos bastante daño porque tenemos 255 de puntos, vean. Estamos es fuertísimo. Estamos más fuertes que nunca. Aquí toca Mili, cambió su prayer. Y vean que nos está atacando con Magic. Por eso me protejo contra magia. Pero lo difícil ya lo pasamos, compadre. Listo, morimos uno. Uy, me agarró el ataque especial que lanzó. Vamos con este otro. Ranges. El otro, este está rango. Le damos a rango. Y me está atacando con Magic. Pila cuando cambie su ataque. Lo bueno es que me están ayudando. Me lanzó el ataque. Pero listo. Vean cómo estoy alumbrando. Me parezco un Super Saiyajin. Vean, cuando salga esto en el chat, las letras azules que te dice buen trabajo. Estamos listos, vean. Alumbrando como un Super Saiyajin.